17 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Teatro. ¿Qué es esta celebración? Todos los teatreros en el mundo abrimos nuestros espacios y compartimos nuestro quehacer escénico con los espectadores. Este es un fenómeno. Un día en todo el año se celebran en todos los escenarios esta festividad. Ahora, por lo que estamos viviendo, muchos espacios van a permanecer cerrados, sobre todo en Europa. Pero en otros lugares, habrá teatro, habrá manifestaciones artísticas que inviten a los espectadores a acompañarnos. En el foco, a las 8 de la noche tendremos Vete al Diablo, Vida Mía, del maestro Antonio González Caballero, solo para 30 espectadores. Si usted está en buenas condiciones de salir y quiere salir, lo esperamos para que nos acompañe. El sábado a las 8:30, el sábado 28, presentaremos Calígula, la vida del emperador romano, también para 30 espectadores. Lo que queremos es que usted descubra por qué celebramos el Día Internacional del Teatro y qué significa este fenómeno humano, hermoso, bello, amoroso, para que usted pueda vivir con nosotros la experiencia. Si está de acuerdo y quiere hacerlo, la invitación está hecha. Centro Cultural El Foco, Colonia Roma, 5574-9011. ¡Viva el teatro!